Hola, yo soy Marcel. Hoy vamos a reaccionar al partido entre Bolivia y Uruguay por la Copa América 2021. Uruguay tiene que ganar. No nos queda otra. Es última oportunidad. Tenemos que ganar para clasificar. Vamos arriba. Si ganamos este partido ya llevaríamos los 3 puntos que necesitamos para clasificar a los cuartos de final. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Puede pasar cualquier cosa. Bueno, vamos Uruguay, vamos carajo, vamos, vamos Uruguay, vamos, vamos, vamos. Oriental y la patria o la tumba, sabremos cumplir, ¡vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay carajo, vamos que vamos! Acaba de empezar el partido entre Bolivia y Uruguay, ¡vamos arriba! ¡Vamos! Cavani, palmarde al arco, el primer intento desde lejos. Ahí para el número 15. Y el primer palo para Cavani. ¡Vamos! Se la lleva, se la lleva por delante Cavani. Saque de arco que tiene que hacer la selección boliviana. Ahí viene para Suárez. Pelota para Rascaeta. Pega, le tiró afuera. Afuera el tiro de George al Chegu Uruguay. Bien. Uruguay. Está de camino Godín. Cuidado. Se viene Ramallo. ¡Fuera, fuera! Afuera, señores. Llegó la selección boliviana. Quedamos para Suárez. Sí, sí, sí. Sigue Suárez al medio, el arquero. Cuando había posición adelantada, señores, hay tiro libre que tiene que hacer la selección. ¡Mirá! ¡Cavani, va Cavani! ¡Mirá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 increíble! ¡Final! ¡No, no, no! ¡Mira el gol de Uruguay! ¡Muy mal! ¡Medio viene el centro Suárez! Llegó otra vez Uruguay. Tendrá que sacar... Porque en esa mitad donde le da posibilidades de salir hacia adelante. En un caso sale que se va afuera. La definición los 36 minutos que van de partido estamos dominando. Los 36 minutos. Está loco. Se viene Uruguay con Valverde. ¡Vamos, vamos! ¡Gol! No quiero gritar. ¡Es gol! No quiero gritar. ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol, loco! ¡Gol! 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 ¡Gol en contra, gente! Por eso yo no gritaba, porque ya... ¡Pará, me quedé! ¡No, no sé qué pasó acá! ¡De Rascaeta al medio! ¡La fue a buscar Suárez! ¡Sí, sí! ¡Gol en contra! ¡Entre el defensa boliviano y Lampe! ¡Vas a ganar Uruguay! ¡Por eso yo no gritaba! ¡Vamos arriba, gente! ¡Vamos arriba! Uruguay se pone 1-0. Un gol que lo merecía, ya sé, en contra. Pero Uruguay desde el minuto 1 merecía ese gol. Está jugando muy bien Uruguay, está llegando muchísimas veces. Sigo diciendo que estamos medio mal con la precisión, eso sí. Nos falta ese último pase para llegar al gol. Pero Uruguay está jugando muy bien. Suárez, Suárez, foul contra Suárez. Me gusta. ¡Ah! Eligió el palo del arquero, un remate fuerte, no a colocar, sino linda fuerte. Linda tajada, linda tajada de Lampe, que Lampe lo digo, ataja muy bien el arquero. Acaba de terminar el primer tiempo entre Bolivia y Uruguay, va ganando Uruguay 1-0. Haciendo un tremendo partidazo. Y no por desmerecer a Bolivia, yo para mí que este primer tiempo Uruguay se merecía salir ganando 2-0 sin contar el gol en contra. O sea, no lo cuento, ponele. Si no metíamos ese gol en contra, si no se lo metía el jugador de Bolivia, podríamos hacer 2 goles, pero perdimos muchas chances. Sí, hubieron muchas imprecisiones. Jugando bien Uruguay, jugando pero bien. Unas imprecisiones tremendas. Pases a 3 metros, 4 metros. Y como dicen, se la dan al de camiseta contraria, se la dan a las camisetas verdes, no al de camiseta celeste. Y bueno, estamos ganando. Bueno, esperemos que en este segundo tiempo Uruguay salga y juegue como el primer tiempo, no, mejor que en el primer tiempo, imagínense. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, un corte, una quebrada y nos vemos en el segundo. Va a empezar el segundo tiempo, Bolivia entra con 2 cambios. Uruguay creo que no ha hecho cambio. Empezó el segundo tiempo entre Bolivia y Uruguay. Vamos, vamos. Quiero otro gol. Con el remate, Mulera, señores. No se puede dejar esos claros. Vamos ahí, vamos, vamos. No, 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 no. No. ¿Tienen miedo de patear o qué? No pueden errar esto. Suárez. Mira. Yo te dije, date la Suárez, que Suárez patea el arco. ¡Vamos ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!
es el arquero Lampen. Está bien. Otra vez, jugando en campo contrario. ¿Ustedes saben cuántos tiros del área? ¡Mirá! ¡Vamos ahí! ¡Lampe, señores! ¡Qué pelota que sacó el arquero! ¡Increíble! ¡Qué pelota que le sacó el ¡Lampe! Otra vez mano cambiada del arquero, como pasó. ¡Sube Matías! ¡Cavani el primer! ¡Vamos ahí! ¡Al arco! ¡Al arco! Yo no te puedo creer, Llegó otra vez Uruguay. Esto es inaudito. La verdad, estamos jugando re bien, pero no podemos ganar tanto. Vos imaginate, los cuartos de final. En los cuartos de final no podés perdonar tanto. No podés dar tantas chances. Sale de Arrascaeta y entra Torres. Eso es lo que. Uruguay. ¡Ve a Torres! Increíble el gol que se acaba de perder Uruguay. Llegó otra vez. No te puedo creer. Torres afuera. Jiménez. La busca Torres. Dale, dale, por favor. Dale. ¡Gol! ¡Al fin! ¡Dale, por fin, loco, por fin! ¡Vamos arriba! ¡Uruguay, Cavani, señores! ¡Costaba tanto, loco! ¡Esto, loco, lo que teníamos que hacer! ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Vamos! Señoras y señores, casi el tercero de Uruguay. ¡Otra vez! ¡Buena jugada! ¡Primero! ¡Valverde! ¡Vamos! ¡Mirá! No, Te terminás calentando por todas las chances que perdimos. Y esta última de Maxi Gómez. Maxi Gómez hoy no tendría ni que dormir pensando en lo que erró. Ni que dormir, tendría que tener pesadilla con el gol que erró. No me jodas. No hay que matar, ganamos, sí, ya estamos en cuarto de final. Pero a lo que voy es esto. Está, el lunes jugamos contra Paraguay. Ya estamos clasificados en cuarto, así que ya puedo hablar de qué tendríamos que mejorar para jugar en los cuartos de final. No podemos cerrar tantas chances. No podemos errar. En cuartos de final no podemos errar todas esas chances. No podemos hacer eso. En los cuartos todas esas chances. Yo me gustaría saber. Las otras selecciones, cualquier otra selección que esté jugando en la Copa América. Si tiene esa chance, meten el gol. Solo nosotros erramos esas chances. Como la última de Maxi Gómez. Como todas las que tuvimos una banda, no sé, ahora pasarán las estadísticas y dirán cuántas situaciones de gol tuvimos. Yo qué sé, más de 10 de seguro. Pero erramos demasiado. Sí, bueno, me va a decir, ganaron 2-0. Sí, ganamos 2-0. Pero hay que hablar la verdad también. Erramos demasiado. Era un partido para ganar 3 o 4. Con 3 o 4 goles a favor. Tampoco quiero enterrar a Bolivia, pero si me decías 5-0, te lo creo, porque con todas las chances que tuvimos, era para meter muchos goles más. Sí, cerraron desde los pases cerrados, como habíamos dicho hoy, desde los pases. Solos. A la errada, a portería, ¿no? A gol. No, insólito. La verdad que, y jugadores de primera calidad, ¿no? Como Suárez, Cavani, Maxi Gómez. Digo, hubieron unas que intervino el golero, agarraron las que intervino el golero, perfecto, el golero está para eso, ¿no? Pero los jugadores uruguayos están errando mucho. Y goles errados son goles en contra. Clasificamos a la segunda fase. Pero, así de esa manera, es brava. Hay que mejorar muy bien la puntería. Hay que comprar muchos kilos de puntería. Acá termina nuestra reacción. Si te gustó, dale like, suscríbete, compartilo con tus amigos. Nosotros nos despedimos. Chao. Chao.